Luego de la misa de cuerpo presente del doctor Rubén Lulo Yite, partieron hacia el Camposanto a darle ya el último adiós y la cristiana sepultura. Hermanos, en nuestro caso, nuestro compadre. Pedir que su hoja de vida, que su impronta sea imitada por cada uno de quienes les conocieron. Hoy dejando su cuerpo aquí, debemos de levantar la bandera de lo por lo que él luchó, por lo que él amó, por lo que él defendió, por lo que él creyó. Muy justo fue cuando se dijo que a él lo que le preocupaba era el ser y no el tener. Estoy segura que no sembró en el río. Por eso les pido que recojamos lo que fue su preocupación de hacer de este país un país más justo, donde exista menos inequidad, donde todos seamos iguales. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Más para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, nada me diga cultivo, cultivo una rosa blanca. Hay un solo reflejo de la nobleza. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites. El último adiós de la desaparición física del doctor Rubén Lulo Yite, pero sin dudas, debe servir la impronta que deja de vida, debe servir de paradigma para las futuras generaciones. Debe servir esa hoja de vida tan extensa y tan productiva que tuvo el doctor Rubén Lulo Yite para todos los mocanos. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.